Ya estamos aquí en el bar en español. Salud, salud, salud. Gracias a los amigos de Four Jacks para hablar un tema picante. Vamos a hablar de los colaboradores. Y entro de una vez, aquí está Nash, está Helio, está Pamela, está Kat y está Begoña por aquí. Luego profundizamos en su currículum, pero vamos a arrancar con el tema. Arranco contigo, Begoña. Usted que es actriz española que vive acá y que tiene un show próximamente. Te vi como hablando mucho de cerca con Corleone. Ustedes son colaboradores... ¿Tú has sido colaboradora? No, precisamente de eso estábamos hablando, de que realmente yo estaba necesitando que él me aterrizara el término colaborador. ¿Y tú lo aterrizas fácilmente? Y me lo aterrizó. Sí. Espérate, espérate, Begoña. El término, me aterrizaste el término. Después que Corleone aterrizó ese pequeño avión en tu pista. ¡Ey, ey! Esa avionetica. Ah, no, llegué un Boeing. Ah, es un jet privado ahora. ¿Eres colaboradora o has sido colaboradora? No. ¿No? ¿Porque no te gusta? ¿Porque no te ha tocado? Porque no me ha tocado y me acabo de enterar de lo que era. O sea, lo que sí que he tenido en algún momento de mi vida fue amigos, pero ya veo que es diferente. ¿Qué? ¿Qué? Pero bien. ¡Begoña! Eso no es, pero... ¿No es lo mismo? No, me lo ha explicado que no es lo mismo. No, lo que pasa es lo que él quiere, fue lo no, que te explicó. No, porque un colaborador dura como un año o más. No, no. ¿Cuánto dura un follamigo? ¿Cuánto dura un follamigos? Pues puede durar, o sea, lo que viene siendo amigo puede durar toda la vida y el folli, pues lo que dura. Sí, una explicación científica. Eso es como un amigo con derecho, ¿verdad? Como un amigo con derecho, ¿verdad? Un comibete, un comibete. René, René, no me enredes la situación. Aquí hay un amigo con derecho, aquí hay un comibete, ¿cómo así? Un comibete. Exacto. Claro, eso es sencillo, pero eso es ahí al punto, pim, pim, pum, pam, ya. Pero tú no has tenido nada de eso, Katherine, con ese rostro que tú tienes. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, que hayan comido y se han ido. No, yo he comido y me voy. ¡Ay! ¿Pero porque tú lo planteas así o qué es lo que pasa? Porque me provoca. Sí, ¿qué tiene que tener, por ejemplo, digamos, Helio? Tú ves a Helio por ahí. ¿Helio te da como un come y me voy o te da un come y me quedo a reposar? ¿Cómo sale cogiendo? No, eso eres tu coche. Digo, eso eres tu Rafa, que comes ahí. Rafito. Mira bien a Helio Martínez. Rafa no, se desesperó y que... serio, se ve un tipo de relación, pero, ¿sabes? Claro, no es para como y vete. No, no, no. Ahí usted se queda merendando. Sí. Ah, ok. Helio, en el caso suyo, ¿usted ha sido colaborador? ¿Tiene colaborador actualmente? ¿Cómo se le da eso del collab y los featuring? El collab de ser yo colaborador. Ajá. Bueno, yo no sé si he sido colaborador. Y si tengo colaboradora, pero bien. Helio, me está mareando. Esa carita de buena gente que tú tienes, pero ahí hay algo debajo, Helio. Pero si tú sabes, dilo. Hay algo por abajo. Pero si tú sabes, dilo. Hay algo por abajo, Helio. Sí, es correcto. ¿Qué, Helio? Que si tú sabes, dilo. Oye, tú de locutor a locutor, te puedes ir. Sí, me puedo ir. Dime, si tú sabes, dilo. Sí. Ah, no, yo no sé nada. Ah, entonces, ¿por qué me hiciste? Helio. Dígalo la verdad, ¿usted tiene colaboradores? Digo, colaboradoras. O pero bien, sido, pero bien. Sí. Bien. ¿Tú sabes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Son colaboradoritas? Cuando tú dices, pero bien, el pero bien, yo no entiendo el pero bien. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Que le colaboran bien? Sí. ¿Te funciona más tener una colaboradora que una pareja formal? Pero es que colaborador es agarre. Eso es lo que tú agarre, dices. Agarre, sí. Agarre. No, no. Un vejigazo. Se voló, mi colaborador. Siempre tranquilidad. Siempre él no maneja tranquilidad. Esos términos, siempre tranquilidad. Siempre tranquilidad. René, tú sabes que... René, me causa ruido él porque él, tú sabes, con su voz locutoril sí. Y hasta la risa. Porque dice, yo no sé si he sido colaborador. Ah, pues, no, pero uno no lo sabe. Eso todo el tiempo. Pero, por ejemplo, el tema de la colaboración, lo bueno es que cuando tú llegas a ese momento, ajá, usted es un rey, usted es un príncipe. Usted es el artista. Cuando entonces, tú eres colaborador, no. Claro, porque mira, por ejemplo, Yailin le cocina a su macho, a su cosa. Pero eso ya no un agarre. Pero ya eso no es colaboración. ¿Qué pasó? Eso es una relación. Relación. No, porque relación, no le abre la... Ya, ya una relación. Ellos empezaron como colaboradores, porque él le empezó a apoyar y todo. Pero ya eso se volvió una relación. No, porque no le abre la puerta del coche. No, porque no le abre la puerta del coche. ¿Cómo es la cosa? Me dijo Corleone que la diferencia entre colaborador...
y relaciones que te abran la puerta del coche. Entonces, si no le abre la puerta del coche, no, por mucho que le cocine. ¿Y cómo qué tú puerta sabes? Te abre el colaborador, entonces? La del coche. Pamela, en el caso suyo, que usted rompió una colaboración. ¿Cómo así? ¿Cómo rompió? Digo yo, porque tiene un anillo puesto, entonces ya otra colaboración. Usted tiene un contrato firmado casi. Pero ha colaborado. No. Me han colaborado. ¿Te han colaborado? Ah, ok. ¿Cómo es eso de que le han colaborado? ¿Cómo funciona ese tema? Yo te digo, yo he tenido relaciones... Acércate un poquito más el micrófono. He tenido relaciones estables, realmente. Y dentro de ellas he tenido regalos, cambio de vehículos, viajes. Entonces yo entiendo que si una persona tiene una relación contigo más de un año, ya no es tu colaborador. Pero una pregunta, cuando usted recibía esos regalos dentro de esa relación, ¿era del mismo que estaba con usted o era de otro colaborador de fuera? No, del mismo. Ah, no, porque pensaba que eran colaboraciones internacionales que estaba recibiendo. ¿Es el dueño del anillo? Ay, pero... La tiraron al medio. ¡Qué mala tú eres! René, antes de una pregunta. ¿Qué pasó, ¿Qué mejor, ser colaborador? O que te colabore. Óyeme, esa es la pregunta de no, no, pero quiero que me responda. Eso es casi como amar o ser amado. Sí, pero dime. Yo siento que es bueno ser colaborador, evidentemente, porque tú no tienes presión. Pero ¿qué mejor? ¿Que te colaboren o que tú colabores? Que te colaboren. Que me colaboren. Colaboren entre ambos, señores, no se complican. Ustedes los hombres son complicados. ¿Cómo así? Claro que se colaboren los dos. Es que eso es una falacia, siempre de doble vía. El problema está justamente en eso. Si usted es colaborador, es hacia un lado. Si te colaboran, es al otro. Ahora, cuando se están colaborando los dos, es una pareja ya. No, sí. Oye, eso no es verdad, en señores. El momento en que yo te llamo a ti y tú me llamas a mí, se acabó. Ámense, quieren ser colaboradores. Me preocupa la cara de... Perdón, me preocupa la cara de ella. Ella quiere decir cómo es. Me voy para New York. ella me preocupa. Suyo, un influencer que hace contenido de belleza, muchísimo de Nagua. Familia Elisa Blanco, mírala ahí. Su prima. Influencer dura. ¿Cómo se da por los New York el tema de la colaboración? Bueno, en el... Rafa, no te metas. En el caso mío, el tema es un poquito tedioso porque yo sí colaboro, pero yo colaboro con tiendas. Ahora bien, utilizándolo en el término que tú le estás usando... Se salió abajo de una patada. Se me salió la babita. Diplomática. Ya es otra cosa. Pero como varones, ¿no te ha tocado ser la colaboradora de un caballero? No, para nada, no. Nunca es tarde, nunca es tarde. Claro. Mira, pusiste voz de locutor ahora. Bendecida las que la tienen, claro. De hecho, así se llama muchas veces. Porque mira, Yailin, por ejemplo, ya tiene un buen colaborador, pero esta servidora no tiene colaborador. ¿Por qué no tienes colaborador? ¿Porque no está en ti, porque no te han girado de esa manera o porque tú no quieres saber de colaboradores? En realidad, porque no es lo mío, no es lo mío. No es lo tuyo. Lo ¿tú mío sabes? Es trabajar. Y si de repente te llegaras a enamorar de un caballero, el caballero te dice, oye, nada más como colaboradores, porque no puedo pasar al otro nivel. En realidad, yo soy un tipo de mujer que me gustan las relaciones. Sí. ¿Actualmente tienes relación? Estoy conociendo a alguien. Sí. Sí. ¿Y están colaborando en ese momento o no? Bueno, como nos estamos conociendo, todo es bienvenido, claro está. ¿Ya le hiciste, bienvenido. ¿Ya le hiciste su plato de comida ya? Claro que sí. ¿Y te dijo de la textura del arroz? Correcto, claro. Eso va todo incluido en el paquete. ¿Y la temperatura de las habichuelas? Sí. Todo va incluido. Te digo, en el paquete va todo incluido. ¿Cómo va? Claro, pues estamos en el proceso de conocernos. Hay que darle de todo y un poco, ¿me entiendes? Begoña, hablemos de sexo un poquito. Sí, cuéntame. ¿Cómo que va eso del show de hablemos de sexo? Ahí va, vamos a hablar de sexo. Es bastante, vamos a hablar de sexo. Que no te ponga nerviosita, yo sé que le estaba diciendo algo el secreto a Corleone, sí. Y te agarré un fraganti, pero sí. No te pongas así. Era como una intimidad que teníamos. Ok, sí. Eso, lo siguen a las dos. ¿Cuándo es el evento de ustedes, el show? Es el 1 de septiembre. El primero de septiembre, que os gusta decir aquí. Ok, primero de septiembre en el Comedy Club. A las 7 en el Comedy Club, exacto. 7. ¿Qué parte del sexo es que se va a hablar allí? Vamos a hablar de lo que viene siendo el sexo. O sea, ¿tiene partes para ti? Y colaboraciones, se va a hablar ahí también. Porque o sea, ahí voy a estar yo sola hablando. Porque yo te voy a decir algo, René. Óyeme, el tema de las colaboraciones, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Claro que sí. Te colaboran, Rafa. Pero claro, pero es muy fácil que la inviten a ella, mi amor. ¿Qué ventaja tiene ese colaborador? ¿Tú sabes cuál? Me la dice ahora. Me voy a una pausa. Pero ya, te la voy a decir. Y desventajas de ser un colaborador. Te las voy a decir. Lógico. Y más tú que eres imparcial. Que la vida es bella. Ventajas y desventajas de ser colaborador. Cuidado, Rafa. Óyeme cuidado. Lo que hay. Cuidado. Eso está bien.
las colaboraciones están muy buenas. ¿Sabes por qué? Mira, te invitan a un concierto, vas, disfruta, duerme con esa persona, te levanta temprano, te tomaste todo lo que te brindaron, te levantaste, te fuiste para tu casa, no lavaste, no planchaste, no cocinaste, nada. O sea, y dime. Ajá. Me gusta. Quedarte en esa colaboración es cocinar, lavar y planchar. Ay. Todo lo contrario. More, sigue colaborando. Mira, guarda el anillo y empéñalo. Ya está sufriendo, ya está sufriendo. Yo entiendo que al paso. ¿Está lavando ya? ¿Está fregando? No. ¿No? Que guarde el anillo para que lo empeñe cualquier cosa. Que contrate el colaborador, una chica que nos ayude en la casa. Uy. René, que guarde el anillo, cualquier cosa para que lo empeñe. Nadie sabe. ¡Wow! Elliot, veo que estás ahora con el tema de Sergio, con el antinoti, vienes con algo ahí medio político. Ya salió. ¿Cómo es ese asunto? Conversaciones con políticos. ¿Conversaciones con políticos? Exactamente, sí. Conversaciones súper relajadas, desenfadadas. ¿Qué? Preguntas incómodas sin que se incomoden. O sea, ¿se podría decir que tú estás colaborando con Sergio ahora? René tiene malicia y veneno en su palabra. René es muy picante. Con Sergio Carlos. Claro. Porque tú colaboras con Sergio Vargas. Este es mi hermano, lo adoro. Ah, claro. Y él con Sergio Carlos, desde el punto de vista profesional. Profesionalmente hablando. Evidentemente, ¿no? Claro que sí. ¡Qué bueno! Nash. Tú pones ese niño nervioso. Nash, en el caso tuyo, ¿cree que hay ventajas en ser colaborador que se pierden después que uno se enlía? No creo. Mira, cuando uno tiene un colaborador. Ella tiene el de ella. Oye, ella se delató. Tiene sus ventajas buenas porque el colaborador siempre quiere verte crecer. Cuando es un buen colaborador. Entonces, te impulsa en tu crecimiento. Sí. No, pero eso no es lo que lo va a dar. Mi amor, mándale un saludo. Un saludo, mi amor. Oh, sugar. Ya hay dos colaboradores, mi amor. Él te está entregando el anillo ya. En el caso tuyo, Katherine, por ahí. Yo, Katherine. Siéntate aquí. Y la verdad. Siéntate aquí, Katherine. Colaboradora. Ahí. Dime, mi amor. ¿Qué querías saber de mí? De arreglado. Que sacaste a la otra. Ella colabora mucho. En el caso tuyo, por ejemplo, que no, era aquella que estaba hablando. Ah, ok. No, porque pero quédate ahí, Katherine. Quédate ahí, mira, mi amor. Quédate ahí, tranquila. Esas no son de colar, ¿oíste? Quédate ahí, mi amor. Téngase mucho cuidado. Cierra las piernas, exacto. Sí, muy bien, descendido. Cuidado ahí. La pregunta era para Yocasta, que Yocasta amarró el colaborador. Yocasta. Oye, qué error. Ya se cerró ya se fue. Esto. Ya. Gracias a los invitados. Pero Dios mío. La semana que viene seguimos. Cuídense mucho. Sí. Hasta aquí es que dice el español. Sigamos colaborando. Katherine, sigamos colaborando. La semana próxima. La próxima. Colaborando. Exacto. Y que son las 2 de la tarde. Adiós, señores.